No es nada bueno subestimar a alguien, pero tampoco lo contrario. Me refiero a nuestro queridísimo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Habló de una guerra contra Corea del Norte y jamás la efectuó. Por otro lado, amenazó con la retirada de tropas de Siria y en cambio todavía siguen las tropas de Estados Unidos. Dijo cualquier cosa en contra de China, le declaró la guerra comercial. Sin embargo, en abril del año pasado tuvieron un pacto de no agresión en términos comerciales y el caso seguramente más conocido y emblemático es el tema del Muro de México, que dijo que lo iba a construir y que además sería el mismo país mexicano quien iba a pagar por él. Hasta el momento no hay muro. Donald Trump se viene un poco caracterizando por haber hecho algún tipo de amenaza, así como fanfarrona, pero esperemos que su amenaza y eso de haber dicho que encima de la mesa tiene la opción de la guerra contra Venezuela no se cumpla.